Bienvenidos, este es el espacio donde usted puede encontrar esas historias que son narradas desde los barrios, desde las comunas. Vamos a comenzar este recorrido estando en la comuna número 6, 12 de octubre. Allí, de la mano de COVID, vamos a conocer una historia que tiene que ver con las mujeres. La lucha por un trato justo y equitativo entre hombres y mujeres ha sido una de las más largas y constantes. En Colombia, las organizaciones de mujeres han sabido consolidarse y promover acciones reivindicativas. La remoción de normas discriminatorias, principalmente desde la Constitución del 91, ha transformado positivamente la vida de las mujeres. Sin embargo, aún no es suficiente frente a la larga lucha contra la discriminación en los ámbitos más personales de la vida. Por eso, desde los barrios, las comunas, los pequeños territorios, las mujeres se juntan para ampliar los escenarios de participación y, organizadas, luchar contra las prácticas culturales que las invisibilizan y discriminan por cuestión de género. Esta es la historia del colectivo de mujeres de la Comuna 6 en la ciudad de Medellín. Mi nombre es Sandra Patricia Velázquez García, soy coordinadora del colectivo de la Comuna 6. El colectivo nació en el 2008 con una propuesta de la Secretaría de las Mujeres a nivel ciudad. El colectivo inicia con 15 mujeres y una gestora que acompañaba las actividades del colectivo y acompañando algunas mujeres, más que todo en violencia intrafamiliar y familiar. Y las acompañábamos, les mostrábamos pues las rutas para ellas dirigirse, en dónde se podían dirigir. Según el último informe de la corporación Vamos Mujer, en la ciudad de Medellín los casos de feminicidios íntimos son los más comunes, es decir, los homicidios realizados por parejas y exparejas. La mayor violación a los derechos se registra en la violencia sexual, que de un total de 1.537 casos, el 88% fue contra las mujeres, es decir, 1.362 mujeres fueron víctimas de alguna tipología de violencia sexual durante el 2016 en Medellín. Las más afectadas, niñas y jóvenes entre los 6 y los 17 años. Por eso, ante la vulnerabilidad de su situación, las mujeres se organizan para conocer y defender sus derechos. En los talleres nos reunimos cada 15 días, donde estamos planteando los planes de trabajo, las salidas, y depende como de cada mes realizar actividades. Por ejemplo, el mes de noviembre es el mes de la salud y de derechos humanos. Entonces, la idea es realizar actividades con las mujeres. Nos gustan mucho los talleres de autocuidado también para las mujeres. Las mandalas es la unión, nos gusta, hay varias metodologías de mandalas que pueden hacer con flores, con colores, y las mandalas es un círculo que refleja y presenta la unión de las mujeres. Me gusta mucho participar del colectivo porque allí hemos aprendido muchas cosas, nos vulneran mucho los derechos, más que todo en la salud, en la familia, en varios espacios, y allí nos hemos empoderado conociendo todas las rutas y toda la institucionalidad que hay desde la alcaldía. Un encuentro como diferente, donde es el tiempo libre de ellas y hacemos varias actividades. Ellas cuentan las problemáticas porque eso es lo que hemos, eso es un logro, que ya las mujeres toman sus propias decisiones y son autónomas, que eso es lo que buscamos más que todo desde el colectivo también, que seamos autónomas de tomar las decisiones, que no seamos manejadas por nadie, ni por los esposos ni los hijos. Uno de los mayores obstáculos para la atención y protección de las mujeres radica en la aplicación de las leyes que protegen sus derechos. Diversidad de interpretaciones en las rutas de atención, falta de recursos y capacitación del personal, los trámites y la lentitud a la hora de atender una denuncia y, en general, el estigma social al comportamiento de las mujeres son los principales retos que se presentan en la actualidad. Hemos hecho plantones y hemos hecho movilizaciones de mujeres articuladas con varias organizaciones, con Sonia Vázquez, con la Secretaría de las Mujeres, con Vamos Mujer, con la corporación, con la Ruta Pacífica, que trabaja más que todo también. Hemos hecho con ellas movilizaciones en Bogotá y en varias ciudades.
por eso mismo, oponiéndonos a esos, a ese machismo que hay en la comuna. Y en varias comisiones, por ejemplo en la de recreación y deportes, hemos también de allá, también hemos gestionado actividades para las mujeres, festivales de las mujeres, salida para las mujeres, formación en varias técnicas y tecnologías de mujeres. La culpa, la vergüenza, la naturalización del miedo son emociones recurrentes en las víctimas tras las agresiones. Por ello, romper el silencio, acompañarse y conocer las rutas de atención que se ofrecen se presenta como un acto de lucha y resistencia a quien pretende invisibilizarlas. Hacer Comunitaria es otra organización de la Comuna 6-12 de Octubre. Vamos a conocer un video captado por la lente de esta organización y que tiene que ver con las mujeres emprendedoras de su comuna. Denomina trabajo informal aquel trabajo que realizan las personas con la intención de devengar unos ingresos, pero que esos ingresos están por fuera del control del Estado, del control tributario del Estado, de la regulación tributaria, y también están por fuera de las disposiciones normativas que tiene cada país en materia laboral, básicamente en temas de protección social. En Colombia existen altas tasas de trabajo informal. Digamos que algunas estadísticas nos hablan de que el trabajo informal puede estar rondando en rangos entre el 40 y el 50%. Ese rango se aumenta más cuando estamos hablando de empleos no profesionales. Y ahí entramos a hablar de la mujer. Porque si bien en los trabajos no profesionales podemos estar hablando de unos grados de informalidad laboral en el hombre entre el 30 y 40%, en la mujer podemos estar hablando entre un 55 y 60% de informalidad en las mujeres. Yo llego, dejo mi niño en la iglesia y ya voy a más de media cuadra, voy, saco el carrito, vengo, lo acomodo y ya, y me pongo a vender. Yo traigo todo preparadito para armar las empanaditas aquí en el puesto. Esta labor hace 22 años, la estoy desempeñando, estoy acá debido a la necesidad, por lo que yo tenía tres niños, no me podía colocar fácil, no tengo como la preparación como profesional, aunque trabajé mucho en confecciones, cafeterías, restaurantes, pero debido a que ya no tenía con quién dejar mis niños, me tocó ponerme a vender empanaditas porque vivía acá cerquita, entonces era como lo más fácil que me quedaba, yo estar pendiente de mis niños, de mi mamá y de mi papá, porque por lo cual ellos ya tenían mucha edad. No, pues al menos esta labor me ha traído que al menos pues la comida y los servicios siempre ha salido de acá de mis venticas. Trabajo informal en ningún momento es ilegal, es un trabajo que es como cualquier otro.
porque todas las personas que tenemos un trabajito informal es porque queremos salir adelante, queremos sustituir las necesidades de la casa, más no por ahí haciendo algo indebido. Eso es un trabajo como cualquier otro, que no es remunerado, que uno no tiene seguridad social, que uno no tiene una pensión, que uno no tiene nada seguro, pero es un trabajo honrado como lo es cualquier otro. Yo me levanto a las 6 de la mañana, me voy, compro las cosas porque yo vendo arepitas con carne, entonces me levanto temprano para poder arreglar la masa, cocinar la carne, picar los aliños y tener todo listo para las 6 de la tarde, sacar el puesto, sacar la hornilla, prenderla y armar el puesto pues para empezar a laborar desde las 6 de la tarde si es posible. Hace por ahí 12 años que vengo realizando esta actividad de las ventas. Las ventas son muy relativas, pero esto me ayuda para pagar un arriendo, unos servicios y pocamente sostenerme, pero sobrevivo. Es un trabajo informal. No le estoy robando a nadie, yo estoy trabajando y estoy ganándome la vida y el sustento diario legalmente trabajando. Mi sueño es tener mi casa propia y estar tranquila, dejar de pagar un arriendo, que eso es muy duro. Regresamos a Rec Cuenta. Las comunicaciones son un tema de suma importancia en la Comuna 6-12 de Octubre. Por eso allí crearon un sistema de información y comunicación para mantener informado a toda la comunidad. Conozcamos más de este proceso a través de este video que preparó la Corporación Hacer Comunitaria. El Sistema de Información y Comunicación de la Comuna 6, SIC, es un conjunto de políticas para realizar las comunicaciones en la Comuna 6 de una manera más articulada, más eficaz, que en realidad cumpla con los fines que tenemos estipulados los medios y los líderes sociales del territorio. Y es un sistema articulado al plan estratégico de la Comuna 6. ¿Para qué? Para realizar una comunicación asertiva, una comunicación que nos dé a todos los líderes y a todos los habitantes de la comuna una buena, valga la redundancia, una buena información y estemos dateados de lo que sucede y podamos tener puntos de reflexión referente a diferentes temas. La mesa de comunicación era encargada de materializar el sistema, de orientar el sistema, información y comunicación, y además de articular los diferentes procesos
y medios de comunicación que están en el territorio. ¿Quiénes integran la mesa de comunicaciones? Bueno, la mesa de comunicaciones está integrada por diferentes procesos, comunicacionales que lideran las diferentes organizaciones del territorio, como lo son la Corporación para el Desarrollo Picacho con Futuro, la Corporación Hacer Comunitaria, la Corporación Simón Bolívar, que tiene pues allá la emisora Zona Radio, el colectivo Sin Engaños, el canal comunitario del 12 de octubre, además en el sistema está la Corporación Casa de la Cultura de Pedregal, la Corporación Casa de la Cultura de Santander, y esas organizaciones son las encargadas primero de liderar los medios. Nosotros tenemos 4 medios comunales, como lo son Historias de las 6, que es el medio audiovisual, son una serie de producciones audiovisuales tipo crónica documental que nos muestran diferentes historias pequeñas en el territorio, historias de vida, historia de procesos comunicacionales, historia de procesos organizativos. Está el periódico Sexto Sentido, que también recoge pues como ese tipo de historias, la emisora o el programa Radioacción, que hace parte de todo el tema de producción radial, y tenemos la página web de la comuna. Esos son los 4 medios que lideran los diferentes procesos organizacionales y comunicacionales de la mesa de comunicaciones. Comunitarios, ciudadanos, populares, concesionarios, independientes, como las diferentes denominaciones que tenemos, nos impulsa el seguir comunicando y el seguir informando en los territorios lo que sucede, porque queremos visibilizar las acciones de aquellas personas que no son visibles en los medios tradicionales, las noticias que no se ven en los medios tradicionales porque no son el boom, porque no causan, digámoslo de cierta manera, un morbo social y atrae el tema comercial. A nosotros nos impulsa esa pasión, a pesar de las dificultades, a pesar de no contar con los recursos económicos que tienen los medios masivos, nosotros queremos mantener informada y también emitir conceptos de reflexión para nuestras comunidades. Eso nos impulsa a seguir adelante. Visibilizar aquello que es invisible, pero invisible ¿para quién? Para esos grandes medios masivos de comunicación, pero que son visibles para nosotros en la cotidianidad. De rescatar la historia del líder comunitario, la historia de la lideresa comunitaria, la historia del tendero ambulante, la historia de quien con su organización genera desarrollo, hace recreación, o la historia, todas esas pequeñas historias que pasan en el territorio día a día, desde lo económico, desde lo social, desde lo cultural, desde lo ambiental, desde lo recreativo, desde lo deportivo, desde todas las áreas del desarrollo. Yo creo que eso es lo que hacemos nosotros como Sistema de Información y Comunicación, es poder visibilizar y darle voz a los que no tienen voz. La participación de los habitantes de un territorio es de vital importancia para la toma de decisiones que vayan en pro del desarrollo local. A través de esta historia que nos trae a Ser Comunitaria, vamos a conocer un poco más cómo es la participación en la Comuna 6-12 de Octubre. Las juntas de acción comunal son organizaciones del orden civil. Su función es básicamente promover la participación de las comunidades en torno a las necesidades básicas de las mismas comunidades, también a pensar su desarrollo a futuro. Es importante mencionar que las organizaciones comunales
hacen parte del sector solidario como organizaciones solidarias de desarrollo. Para esta vigencia 2017, el Día Blanco de las 23 juntas, juntas de acción comunal de nuestro territorio, el enfoque del Día Blanco fue socializar su plan de trabajo que se ha hecho con ellas, donde se dieron rendición de cuentas, qué se ha hecho, qué se ha socializado y qué se ha trabajado con la comunidad. Inclusive un buen referente de participación ciudadana, donde este año nos dieron un buen concepto de que las juntas están... O sea, para este año subió el nivel de organización porque dieron muy buenas rendiciones de cuentas enfatizadas en sus planes de trabajo. Es importante promover la participación desde las organizaciones comunales porque su base está conformada por personas líderes que conocen las necesidades básicas y satisfechas de sus comunidades. Es desde ahí donde las acciones planeadas, planificadas y gestionadas se vuelven estratégicas para los territorios, en los ámbitos ambientales, culturales, en el tema de educación, en el tema salud, deportes, entre otros. Bueno, frente a las actividades de fortalecimiento de la Junta de Acción Comunal por recursos de presupuesto participativo, que fueron más de 300 millones de pesos, como decíamos ahorita el Día Blanco, o sea, también se tomaron líneas del plan de trabajo de cada junta de su parte autónoma, que tiene que ver con recreación, tiene que ver con medio ambiente, tiene que ver con la parte educativa, tiene que ver con la parte cultural, donde las 23 sectores de cada junta, direccionando sus líneas, se reunieron con sus comunidades para fortalecer cada una de estas líneas, para, como decíamos, para fortalecer el tejido comunitario a través de las juntas de acción comunal, que es el primer nivel donde la comunidad tiene como un acercamiento a la institucionalidad. Entonces, cada una de sus juntas, dependiendo de su plan de trabajo, tuvieron sus actividades referentes a su plan de trabajo y las líneas antes mencionadas. Sacando un diagnóstico que hicimos desde el año pasado, vemos un bache de 15 años en nuevos liderazgos. ¿En qué sentido? Si no se empieza a fortalecer el tejido comunitario con las juntas de acción comunal, que son la primera base de participación, se podría decir que el sentido comunitario empezaría a bajar. ¿Por qué? Porque si no hay participación y la gente no está constantemente en una dinámica de participación, las juntas de acción comunal van a empezar a perder esta dinámica y este poder que lo tenemos desde 1964. ¿Qué hay que hacer? No, tampoco es algo tan negativo, no, es un indicador que se ve para que la Junta, los presidentes, juntas de acción comunal, junto con la Socomunal y junto con la JAL, que en la ley 136 nos habla de fortalecer la participación, es que estos ciudadanos no organizados, que viven en las cuadras, que salen a trabajar diariamente, que tienen sus necesidades como cualquier persona, empiezan a interesarse en esta labor comunitaria para que este bache de 15 años que tenemos de liderazgo se empiece a suplir, para que la labor comunitaria no vaya, sino que antes empiece a tener un buen nivel y la gente empiece a participar. Y esto tiene que ver mucho con relevos generacionales, porque si un territorio no es dinámico y no tiene movimiento, se queda estático. Entonces, en la Comuna 6, que es una de las comunas de modelo de participación de todo el área metropolitana y de Medellín, inclusive del país entero, si no empezamos a trabajar, a que esta gente participe, venga, se enamore del sentido comunitario, la Junta de Acción Comunal entre 10 o 15 años, así tengamos un plan estratégico, tengamos 76 iniciativas de proyectos, la participación se nos puede empezar a rebajar. Dentro de 8 días continuaremos conociendo esas historias que nacen desde los territorios de nuestra ciudad. Nos vemos con más Recuenta, historias que se narran con vos.
de Medellín.